Cordero de guachipa. Los ingredientes para el primer plato de fondo son paletilla de cordero y bolsa retráctil, mantequilla y la laca de cordero, papitas peruanas, ajo y romero. Esto es para el bizcocho cremoso, harina, azúcar, maíz y canchita. Y para la salsa, cebolla, ajo, maíz, guacatay y cilantro. Utilizaremos la paleta de cordero, la pierna de frente. Es un músculo muy duro, entonces por eso vamos a aplicar activa en polvo, que es una glutaminasa que ayuda a mantener la forma. Esto une las proteínas. Y además nosotros les vamos a dar una cocción al vacío en una bolsa retráctil. Lo vamos a cocinar a 70 grados por 12 horas. Después de 12 horas tenemos la paletilla ya cocinada con sus jugos todo atrapado. No se escapó nada, todo el sabor está dentro y como ven... Ahora vamos a preparar una de las guarniciones del cordero, que son las papitas peruanas. Mantequilla para glasear. Vamos a procesar el bizcocho cremoso de choclo. La ponemos dentro del sifón. Y le ponemos una carga de oxígeno. Como podrán notar, el albelado del bizcocho, esto es una preparación muy novedosa, con ayuda de un cuchillo, poco a poco. Para la preparación de la crema de choclo, utilizaremos un poquito de aceite, de cebolla roja, ya el choclo cocido, guacatay, cilantro y crema de leche. Y este punto lo vamos a triturar todo otra vez en la licuadora. Ahora lo que vamos a hacer es marcarlo por todos los lados y calentarlo ya para la parte final, que es el emplatado. Nuestro plato terminado, cordero de guayaba. Para el segundo plato, este plato es un postre granizado de camu camu, con helado de mascarpone y pimienta de Sichuan. Los ingredientes: camu camu despepitado, pimienta de Sichuan, azúcar, hojas de gelatina, agua y hielo seco. Estamos haciendo un almíbar, partes iguales de azúcar y agua. Agregamos la gelatina hidratada. Ir congelando poco a poco el granizado. Ir mezclando, sacarlo, mezclarlo hasta que tenemos esta textura. Nosotros tenemos esta mezcla que es a base de mascarpone, la congelamos y la procesamos en la pacoyeta. Y el helado está turbinado y listo para. Para terminar nuestra preparación ponemos el granizado en formas irregulares dentro de esta copita. Por encima de todo el postre ponemos una quenelle de mascarpone. Terminamos con pimienta de Sichuan. Ponemos un poco de hielo seco. Nuestro postre granizado de mascarpone de camu camu con helado de mascarpone. Bueno, les presento el cordero de guachipa y el granizado de camu camu, helado de mascarpone y pimienta de Sichuan. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, estamos ubicados en Avenida Guardia Civil, 727 Corpa. Bienvenidos y los esperamos en Quimera Restaurante.